puedan rezar a mis hijos. Gracias a Dios que mis hijos, ellos llevan mi rosario y mis hijos están casados. Y es Dios lo ha bendecido todo. Así es que, hermano, yo tengo miedo, un tema, porque Dios nos escucha. Dios a mí me ha salvado en muchos problemas, en muchas desesperaciones. Dios me ha guiado muchas cosas porque les iba a enseñar la buena nueva. Porque Dios resucitó y que esta pequeña nueva que tiene fe. Yo vine con el alma muy destrozada, muy triste, con una ansiedad terrible, pero me voy contenta, me voy con fuerza porque siento que Dios me escuchó y Dios se acercó a mí y me va a dar la fuerza para seguir adelante. Y yo siempre he creído en Dios, siempre he tenido fe en Él, pero nunca me había acercado tanto a Él como ir a misa. Ahora ya empecé a ir a misa. Y yo siento que cuando algo te pasa, te sucede en tu vida, te sacuden, es porque es Dios que te está llamando. Así es que, si Dios me lo permite de ahora en adelante, pues voy a estar a sus pies. Uno más. Gracias, que Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Hipólito Ávila. Pues con mi esposo ya habló, ¿no? Ya lo dijo todo. Nomás le quiero decir que ya, pues hoy, ayer me dijo, ¿no?, que iba a haber retiro. Pero no me estuvo insistiendo. Y yo me fui a trabajar en la noche porque yo trabajo de noche. Y yo iba analizando que mi esposa hoy no me insistió mucho de que tenía que estar en el retiro. Y me fui a hacer mi trabajo y me dijo, ¿a qué hora vas a salir? Digo, por ahí como a las 11 o 10 y media, por ahí. Y sí, en verdad salí a las 10 y media. Pero de noche yo le venía diciendo al Señor, digo, dame la oportunidad de tan siquiera ir a ver un tema o por lo menos estar ahí contigo. Y sí, me dio la oportunidad esta que estoy aquí, ¿no? Pero para esto, yo normalmente cuando yo salgo de mi trabajo, yo vengo bien cansado, que lo que quiero es llegar a mi casa, hacer algo nada más y acostarme a dormir. Y ahora no, ahora fue diferente. Llegué de mi trabajo y llegué a la casa y hice lo que estaba haciendo en la casa y estaba hablando con el Señor. Nomás dame chance tantito de acostarme tantito y ahorita me paro y me echo un baño y me voy. Y en mi mente se venía eso. Sí, mismo, hazlo, no te preocupes, yo te voy a estar esperando. Mira, llevo mucho tiempo esperándote y te sigo esperando todavía. Y lo más bonito, ¿no?, que cuando yo entré aquí, yo vi que estaban las luces apagadas y cuando yo me puse en la esquina de allá, tuve la necesidad, yo lo buscaba a él, y, pues, ¿a dónde está? No lo miro, miren para acá y nada. Y ya cuando vi que estaba acá, dije, oh, acá está mi padre. Y que agarro, no dudé nada, me vine, me hinqué ahí y le digo, Señor, gracias porque me has concedido lo que yo te estaba pidiendo. Algo tan maravilloso que comencé a llorar ahí y a pedirle perdón por todo lo malo que he hecho yo, por todo el... La predicación del hermano, todo era mía. Entonces, pues ya, ¿dónde hacer la cara? No, ya no fui a esconderla. Todo era mía, toda fue mía la predicación de él. Pero gracias a mi padre que me ha cuidado tanto, me ha cuidado de muchos accidentes, porque como le vuelvo a repetir, yo trabajo de noche, manejo,
y miro cada cosa en el camino y muchas veces he estado a punto de chocar, pero por la gracia de Él no he chocado. Y le quiero decir que me siento muy, muy a gusto. Me estaba viniendo algo a la cabeza, que Él me estaba, todo lo que les quería decir. La oración tiene poder. A ver, otra jovencita ya para irnos. A ver, una jovencita que se anime ya. Algo breve de hoy y ya para irnos. ¿Alguien más se anima? ¿Quieres pasar? Miren, pues vamos a repartirles unos flyers antes de que se me vayan. A ver si pase para allá, les voy a explicar brevemente, especialmente a las personas nuevas, los del grupo de oración. Con eso nomás, sí, los nuevos, por favor. Miren, estamos promoviendo la adoración desde las actividades que hacemos durante el mes. Estamos promoviendo la adoración al Santísimo Sacramento con la juventud. Es algo que nos hemos propuesto y ya estuvieron la primera vez, fue muy bonito. Y queremos seguir orando y motivando a la juventud a que conozcan a Jesús sacramentado. Eso sucede la primera semana del mes. Y para las personas nuevas, la segunda semana, ahí viene también la información, tenemos la unción de los enfermos. Y las siguientes semanas, que pueden ser dos o tres diferentes viernes, tenemos predicación. Así es que los que gusten, los seguimos esperando, que no sea el último día que nos miramos aquí en este lugar, sino ahí los seguimos esperando, porque Jesucristo quiere seguir haciendo cosas en ustedes. Y acá el hermano Sergio me dice que tiene algunos artículos religiosos de venta aquí detrásito, para que si gustan llevarse algo. Oh, ok, también tiene CDs de la hermana que estuvo cantando en el penúltimo tema. Allí los tiene también él, para si les gustó alguna alabanza y gusta llevársela y apoyarla, también se lo pueden llevar, ahí van a estar. Pues mis hermanos, que Dios les bendiga, fue un placer tenerlos a todos aquí y yo creo que nos vamos todos felices. Yo me voy feliz, feliz, feliz de verlos mirado aquí. Y nos miramos, si Dios quiere, el viernes allá en Benin, de 6:30 en adelante. Que Dios les bendiga.